Pues nada, nos encontramos en el Salón Gourmet aquí desde Madrid, desde el recinto ferial, y nos hemos encontrado con un bloguero muy importante, Jorge Armstrong, que es de Chesnauta, que nos enseña a cocinar desde un barco. Buenos días, Jorge, ¿qué tal estás? Hola, buenos días. Cuéntanos un poquito lo que haces y lo que dices dentro de tu blog. Yo siempre me ha gustado cocinar y me ha gustado navegar, y siempre me he ido apañando para cocinar a bordo de un barco. Y ya, pues mucha gente me ha preguntado que si les puedo enseñar precisamente a cocinar teniendo en cuenta las restricciones de un barco. Estamos hablando de un barco de vela, que es un sitio pequeño, que es un sitio que muchas veces se está moviendo, el barco está escorado, que no hay una maldita superficie horizontal, en fin, que hay bastantes limitaciones y a pesar de todo se pueden hacer cosas bastante ricas. En principio, tú también les enseñas, que es algo muy importante, cómo comprar, hacer una buena compra antes de irte a navegar. Cosa que parece, desde los que estamos en tierra, una cosa muy esencial. Pero una vez que estamos echados a la mar, el no tener los utensilios necesarios puede ser una gran dificultad a la hora de cocinar. ¿Qué hay que llevar en una despensa, Jorge? La planificación. La diferencia entre sobrevivir y disfrutar es llevar las cosas preparadas, porque como hay poco espacio, nosotros llamamos estibar, que es donde guardar la comida, como nos metemos bastantes en el barco, no hay mucho espacio, así que hay que medir muy bien lo que se hace. Por eso hay que planificar antes, decidir que estamos hablando de navegaciones, de fin de semana, de una semana, de unas vacaciones. No somos profesionales de navegación, somos gente que lo hacemos por vacaciones. Así que vamos unos pocos días, y esos pocos días se trata de comer bien. Entonces hay que medir bien, les enseño cómo hay que preparar las dosis de las raciones para hacer la compra justa, la cantidad necesaria, cómo se estiba todo, cómo se guarda, teniendo en cuenta en el barco diferentes temperaturas. No es la misma temperatura la parte del barco que está pegada al agua que la que está pegada al techo. Todas esas cosas, entonces las cosas se tienen que guardar en diferentes sitios. Cómo se preparan comidas rápidas, cómo se preparan comidas cuando estás navegando y estás escorado y sin marearse. Eso es peculiar, porque son lo que llamo comidas en escorados o en inmersión, donde tienes que bajar, haces algo, como mucho un minuto, y sales a respirar, porque si no te puedes marear. Entonces se trata de que sean comidas que puedan hacerse a trancas, a trozos, y al final meter en un horno o en una olla a presión y que salga una comida apetitosa. Luego también me has comentado que es muy importante el tema de la seguridad. O sea, que les enseñas cómo realizar una comida que pueda ser rápida, que pueda ser saludable, que pueda ser fresca y que pueda realizarse con una medida de seguridad. Porque vosotros lleváis nevera, no tenéis electricidad. Grupo electrógeno. Hay la del barco. La del barco, ¿no? Entonces hay nevera que funciona cuando el motor está en marcha. Pero una nevera pequeña, un congelador. Es una nevera pequeña que se suele además poner hielo para que aguante más. Y sobre todo, que consume mucho, solamente se tiene encendida cuando sea motor, y estamos hablando de un barco de vela, así que el motor como mucho se enciende una o dos horas al día. No, el frío es un bien escaso en un barco, y eso es una parte de las cosas importantes. Y luego la seguridad es el gas. Luego me has dicho que utilizabas mucho a Falsarius, que te, bueno, explícame Falsarius, eso. Falsarius, aparte de lo simpático y gracioso que es que en el barco, como normalmente lo que quieres es navegar y no te pasas el día cocinando. Así que las ideas de Falsarius, de aprovechar cosas congeladas, latas y tal, a mí me han abierto los ojos y he dicho, oye, pragmatismo a tope, mezclas un bote de aquí, una lata de allá, fríes un poco de cebolla, lo añades y da un resultado que parece maravilloso. Unos cardos a la crema que se hacen de crema con jamón, que se hacen en 10 minutos. Jolín, o sea que tú eres un cocinilla. No, esto es una aportación de un alumno, pero también la tortilla de patatas de Adriasa, que se hace con patatas fritas y huevos, se hace en un momento, es otra cosa perfecta para un barco, y te sale una tortilla maravillosa. Pero luego, pues yo qué sé, he visto, enseño también otras técnicas como olla a presión, que en el barco es una cosa importante, porque la olla a presión, la ventaja que tiene es que al estar cerrada, aunque no le metas presión, si el barco da un meneo y se vuelca la olla, no se cae nada. Y entonces no te abrasas. Es otro factor de seguridad. Pero luego además es que ahorra tiempo y puedes hacer un arroz o unos espaguetis en 5 minutos. Madre mía, cuántas cosas. Por favor, que todo el mundo entre ya. ¿Cómo entramos al blog? Se llama chefnauta.blog.es o .com. Vale, pues nada. Muchísimas gracias, Jorge. Nada. Para Moda y Gastronomía, Alejandra Yáñez. Vale.